no, yo me voy a ir. Oiga, este hombre va a hablar. Trudy Rodríguez, y estoy para decirle que yo pido que por favor, que esta ayuda que estamos pidiendo, que sean más comprensibles con nosotros, que la comunidad necesitamos mucho de esta ayuda porque estamos pasando bastante trabajo, que no podemos salir a los médicos cuando una gente se enferma rápido porque los caminos están muy malos. Necesitamos que por favor se muevan con nosotros y que somos humanos y que la agricultura, para sacar los alimentos, que sin los alimentos nadie puede comer. Algunas veces no hay vehículo porque no pueden salir con un derrumbe. De obra pública, que lo tiendan una mano en esta suba que estamos haciendo en esta tarde de hoy, porque los estudiantes principalmente se quedan sin estudiar, la gran mayoría, porque estamos aquí comer, y es un corto camino, pero es sumamente intransitable. ¿Hasta qué curso llega aquí del centro educativo? La situación que nosotros estamos viviendo en estos caminos, donde uno muchas veces no se atreve ni siquiera a transitar por ellos, por las condiciones, ya que uno teme a que perder los vehículos, se le dañan los vehículos, los estudiantes no pueden estudiar por las condiciones pésimas del camino, los productos se nos pierden, ya que no hay camino por donde sacarlo al mercado, y todas estas cosas más. Nosotros esperamos que estos pedazos de camino, este tramo carretero, pues sea reparado con la mayor brevedad posible, ya que es una situación bastante difícil, ya diríamos unos caminos paupérrimos. Ya estos caminos no son para seres humanos, señores. Da vergüenza que un gobierno tan especial como el del presidente Danilo Medina, pues yo espero que vas a meternos la mano, amiga, y que nos vas a ayudar en esta situación que nosotros estamos viviendo como seres humanos. De la República.